Open your heart for the Lord. Abre tu corazón para el Señor. Let holiness come into your life. Deja que la santidad venga a tu vida. Let holiness come into your life. Deja que la santidad venga a tu vida. And let the Holy Spirit work mightily in you. Y haz que el Espíritu Santo obre de una manera maravillosa. Hallelujah. How many of you may bless the Lord tonight? ¿Cuántos de ustedes pueden bendecir al Señor en esta noche? And right here in Peru. Y aquí mismo en Perú. Peru, Perú, the Lord loves you. El Señor te ama. Peru, the Lord loves you. Perú, el Señor te ama. He wants to do much more. El Señor quiere hacer mucho más. He's doing great things. He is doing great things. El Señor está haciendo grandes cosas. But he wants to do much more. Pero él quiere hacer más. So give your life to the Lord. Así que dale tu vida al Señor. Hallelujah. Hallelujah. Colombia. Colombia. Venezuela. Venezuela. Ecuador. Ecuador. You don't need more war. No necesitas más guerra. What you need is the Lord. Lo que necesitas es al Señor. What you need is the gospel of Jesus. Lo que necesitas es el evangelio de Jesús. What you need is the fire of the Holy Spirit. Lo que necesitas es el fuego del Espíritu Santo. Hallelujah. 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 Oh, blessed be the name of the Lord. Bendecido sea el nombre del Señor. Hallelujah. Hallelujah. I have just 5 more minutes. Tengo nada más 5 minutos más. Four more minutes. 5 more minutes. 5 minutos más. Verse 14 is the last prophetic sign. El verso 14 es la última señal profética. Before the coming of the Lord. Antes de la venida del Señor. Before the rapture of church. Antes del rapto de la iglesia. Well, some people say there is no more rapture anymore. Bueno, alguna gente dice que no hay más rapto. I don't know why. Yo no sé por qué. They change their mind suddenly. Han cambiado su mente de repente. They used to believe the word of God. Creían a la palabra de Dios. But now they don't. Pero ahora ya no. Why not? ¿Por qué no? It's a good question. Es una buena pregunta, ¿no? But I don't follow any theological fashion. Pero yo no sigo ninguna moda teológica. I believe the word of God. Yo creo a la palabra de Dios. And the Lord says in his word. Y el Señor dice en su palabra. That he will come back for his people. Él vendrá otra vez por su pueblo. If you like it, he will come back for his people. Si a usted le gusta, él vendrá por su pueblo. And if you don't like it, y si no le gusta, he will come back for his people anyway. De todas maneras, él vendrá por su pueblo. He will come back for his people anyway. Él vendrá por su pueblo de todas maneras. Because he promised that. Porque él prometió esto. He said in John chapter 14. Él dice en Juan capítulo 14. If I go and prepare a place for you. Si yo voy, prepararé un lugar para ustedes. And then I will come back. Y luego vendré otra vez. And will take you unto myself. Y los tomaré a mí mismo. That where I am. Para que donde yo estoy. You may be too. Vosotros también estéis. Here the word of God says. Aquí la palabra de Dios dice. This is the last prophetic sign. Esta es la última señal profética. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. You see, this is the last sign. Usted ve, esta es la última señal. When this sign is accomplished, then the Lord says, then. Cuando esta señal se cumpla, entonces la palabra del Señor dice, entonces. Then shall the end come. Entonces vendrá el fin. This last sign has to do with the preaching of the kingdom, this gospel of the kingdom. Esta última señal tiene que ver con la predicación de este evangelio del reino.
I want to emphasize something here. Yo quiero enfatizar algo aquí. It doesn't say, no dice, the gospel of the kingdom shall be preached. No dice, el evangelio del reino será predicado. It says, this gospel of the kingdom. Dice, este evangelio será predicado. Because the apostle Paul said, porque el apóstol Pablo dijo, by the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, that even if an angel come preaching a different gospel, dice que si aún un ángel viene predicando otro evangelio, don't believe him. No le creáis. It means there are some other gospels. Así que quiere decir que hay otro evangelio. There is the gospel of prosperity. Hay ese evangelio de prosperidad. There is that ecumenic gospel. Hay ese evangelio ecuménico. These things bring a lot of apostasy. Esas cosas traen mucha apostasía. You will find many ugly things going on. Usted encontrará muchas cosas horribles. But the Lord says in his word, pero el Señor dice en su palabra, this gospel of the kingdom shall be preached. Este evangelio del reino será predicado. Which one is this gospel? ¿Cuál es este evangelio? The gospel of the Lord Jesus Christ. El evangelio del Señor Jesucristo. Not the gospel of prosperity. No el evangelio de prosperidad. But the gospel of Jesus Christ. El evangelio de Jesucristo. The gospel of holiness. El evangelio de santidad. The gospel of the infilling of the Holy Spirit. El evangelio de la llenura del Espíritu Santo. Hallelujah. Hallelujah. This sign has to do with the preaching of the real gospel in the whole world. Esta señal tiene que ver con la predicación del verdadero evangelio en todo el mundo. Have you ever thought why the Lord is doing what he is doing? ¿Alguna vez usted ha pensado por qué el Señor está haciendo lo que está haciendo? Hallelujah. In years passed by, en los años que han pasado ya, other times, en otros tiempos, there were other nations preaching the gospel. Habían otras naciones predicando el evangelio. Europe started. Europa fue la que comenzó. Different nations in Europe. Diferentes naciones en Europa. Germany. Alemania. Holland. Holanda. England. Inglaterra. They sent missionaries to the whole world. Ellos enviaron misioneros a todo el mundo. Suddenly this stopped. De repente esto se detuvo. And then it came to America. Entonces vino a Estados Unidos, América. And they started sending missionaries too. Y empezaron a enviar misioneros también. And they sent missionaries to the whole world. Y enviaron misioneros a todo el mundo. And let me tell you a key right there. Y déjeme decirle una clave ahí mismo. Whenever there have been a nation doing missions, that nation has unavoidably prospered. En donde quiera que una nación se ha propuesto impulsar las misiones, esa nación ha prosperado indudablemente. That's all. When Europe started sending missionaries, cuando Europa comenzó a enviar misioneros, they were not that rich. No eran tan ricos que digamos. I have read the story. He leído la historia. And history tells us. Y la historia nos dice that even in England, que aún en Inglaterra, on the streets there were these drains open there. Que en las calles estaban esas cañerías abiertas ahí. It wasn't like now. No era como ahora. But they started doing good things for missions. Pero empezaron a hacer cosas buenas por las misiones. Supporting missions. Apoyando a los misioneros. And then England became the first country in the world. Y entonces Inglaterra se convirtió en la primera potencia del mundo.